Volvemos ahora a la provincia de Córdoba. Bueno, allí continúa este acto, está haciendo uso de la palabra el candidato a la vicepresidencia de la Nación, Carlos Zanini, lo escuchamos. El discurso tuvo un lapsus y dijo que él, Perón y Evita lo iban a acompañar desde el cielo a Cristina para que fuera candidata en el 2011. Y fíjense ustedes, ese lapsus fue realidad y desde el cielo ese 11 la acompañó. Y entonces quiero dar el segundo paso, darles el saludo, el abrazo afectuoso y el cariño de la presidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes imaginarán el orgullo que yo tengo de acompañar en esta fórmula a quien fuera el compañero de fórmula de Néstor Carlos Kirchner, Daniel Scioli. Yo creo que con eso digo todo, pero después si quieren hablaremos más de cómo nos vamos a llevar. Yo digo, veníamos charlando, ¿a qué Córdoba vamos? Yo le decía, mirá, a Córdoba Sarmiento lo ubicó en el Facundo como si fuera la cabeza de la barbarie, porque él quería una sociedad europea y priorizaba frente a esa Córdoba de los campanarios la ciudad del puerto por donde entraban los productos importados. Córdoba siempre tuvo labor artesanal, como la tuvo Santiago, que hizo la primera exportación al mundo. Córdoba siempre estuvo en la tensión de la civilización y la barbarie, y Sarmiento eligió ponerla como la barbarie cuando era la más docta del país. Córdoba ha sido también sujeto de injusticias en la historia del país, pero hay varias Córdobas, hay muchas Córdobas. Le vamos a hablar a la Córdoba de la reforma, que fue adelante del mundo en reforma universitaria. Le vamos a hablar a la Córdoba de Sabatini, que con las banderas radicales trajo progreso a los puntos más alejados de la provincia. Vamos a hablar de la Córdoba del Brigadier San Martín, que fue la base de la industria nacional, la base de la industria automotriz y aérea nacional fue Córdoba. Pero Córdoba también nutrió de intelectuales al neoliberalismo que arrasó la industria. Hay varias Córdobas. Entonces, la tarea de quienes quieran ser candidatos por Córdoba, en Córdoba, desde Córdoba, para todo el país, tiene una primera tarea: elegir la Córdoba más pujante, elegir la Córdoba que luchó en el Cordobazo, la que acompañaba por las calles a René Salamanca, que andaba detrás de Agustín Tosco, y con esa energía generarle a esta Córdoba la unidad de los diferentes, porque dicen que en la fórmula somos muy diferentes. Yo les digo, si en la Argentina no aprendemos a unir lo diferente, estamos arreglados. Nos quieren hacer creer que lo bueno está afuera y que lo malo está dentro, cuando lo bueno está dentro y lo malo, la mayoría de las veces, viene de afuera. Lamentablemente hay muchos de adentro que van a buscar a los malos de afuera. Pero Córdoba y la Argentina tienen todas las posibilidades de desarrollarse a condición de creer en sí mismo. Yo digo que el camino que recorrimos nosotros del 2003 hasta el 2012 y el que vamos a seguir recorriendo desde el 2016 hasta el 2020 es un camino que lleva a la Argentina a la autoestima. Es un camino de reconciliación de la política con la sociedad y es un camino de crecimiento basado en nuestras propias fuerzas, donde cada cosa que hacemos nos permite ver de lo que somos capaces y nos lleva a hacer algo más audaz todavía y más fuerte todavía. Yo no tengo duda de que tenemos un futuro venturoso. Hemos protagonizado 12 años de rescate de un país que estaba destruido,
de reparación, de reconstrucción y de construcción de futuro. Tenemos que seguir por ese mismo camino. Algunos hablan de cambio, se trata siempre de un cambio vacío. Es como si quisieran romper la casa vieja para construir la casa nueva. Nadie hace eso, nadie hace eso. La casa se va mejorando con el sacrificio de los padres y los hijos, y los nietos mejoran todavía. Nosotros con Néstor luchamos siempre, y lo decíamos desde Santa Cruz, para que nuestros hijos vivan mejor de lo que vivieron sus padres. Y ese es el sueño que la Argentina puede hacer posible. La...